Es oficial. A partir de hoy, yo asumo el mando de Marquest. Ciudadanos de Dogtown, os espera un futuro radiante lleno de días. ¡Radiantes! Deportiva. Clientes de todo el mundo acuden a ella en busca de nuevos talentos. Se firman contratos, pero por lo visto no se pagan impuestos. Resulta que a mi cliente no le gusta que se tomen ciertos atajos. Con la ayuda de mi Netrunner entrarás en las instalaciones y conseguirás los datos que le interesan a mi cliente. Suerte. Eres el Merc de Hans, ¿no? ¿Qué te ha contado de este curro? No mucho. Hans mencionó algo sobre atletas y gente que evade impuestos. La movida va así. En esta academia entrenan y forman a jóvenes atletas. Viene gente de todo el mundo para conocerlos y ficharlos. Vas a entrar como ojeador de los San Diego Raiders. Te llamas Victor Wilson, tienes 28 años y buscas un receptor. Te voy a meter en el sistema. ¿Te has enterado de todo?
Entendido. San Diego es Raiders, Víctor Wilson, 28 años, y busco un receptor. Fenomenal. La boca cerrada, recuerda. No digas nada si no es necesario. Cuando estés dentro, busca el despacho de Fiona Vargas, la directora, y pilla los datos de todos los ojeadores que hayan firmado contratos. ¿Preguntas? ¿Qué hace una academia deportiva en Dogtown? Ah, están por todo el mundo. Hacen a los atletas más fuertes, mejores. Pero si quisieras mejorarlos antes de la edad mínima legal, ¿a dónde irías? A donde a nadie le importe una mierda. Lo que se conoce popularmente como Dogtown. Lo que dice Hansen va a misa. Y el resto se la suda a todo el mundo. La tapadera es un poco cutre. Habría que meterle más chicha, ¿no crees? No hace falta. Es tu billete de entrada. Después, evita hablar de ti. Mézclate, consigue los datos y sal pitando de ahí. ¿Hans, un recaudador de impuestos? Ya, no me lo trago. ¿Qué tal un recaudador de fajos de Evis? ¿Suena más creíble? El curro no es para tirar cohetes, pero pagan bien. Todo claro. Genial. Un escaneo rápido y... ya está todo listo. Adelante, Víctor Wilson. Vaya, si es un caballero y todo. Qué cosas. Chao. Señor Wilson, acompáñeme, por favor. Por lo que veo, la calidad de su conexión con la interfaz verbomotora integrada es excelente. ¿Qué es esto? Todo está protegido por un acuerdo de confidencialidad. Si se hace pública cualquier información sobre nuestros atletas, nuestro contrato con los San Diego Raiders quedará cancelado con efecto inmediato. Uf, suena serio. Le sugiero que inicie su visita en nuestro flamante bar. Las bebidas son cortesía de la casa. Cojonudo, tengo una misión para ti. Neutraliza 3 chupitos de tequila, pero cagando leches. Querría hablar con la doctora Fiona Vargas en privado. Sin cita previa, me temo que no será posible. ¿Quién usa esos bots? Nuestra interfaz verbomotora integrada la usan los ojeadores, como usted, de forma remota. Desde Asia, Europa, África... Ya que no todo el mundo puede acudir en persona a Dogtown, hemos ofrecido esta solución. No son atletas, V. Son niños. Niños demasiado jóvenes para este tipo de cromo. Ya lo veo, Johnny. Cabrones. Damas y caballeros, la siguiente juvenil para la temporada 77-78 es Katie McCannon. Tiene un sitio reservado al otro lado con su campo. Un talento extraordinario. Destaca en la posición de centrocampista. Está equipada con ligamentos cruzados reforzados. Ahora y el desarrollo de sus cuádriceps es excelente. ¿Hacéis muchas exhibiciones como esta? Solo cuando la doctora Vargas quiere dar a conocer a un atleta, lo que sucede bastante a menudo. ¿La doctora Fiona suele acudir a estos eventos? ¿Qué va? No le gusta mucho socializar. Prefiere encerrarse en su despacho de la planta de abajo. Nada de alcohol. ¿Qué tal una Nicola? Aquí tiene. ¿Es su primera vez? ¿Para qué equipo trabaja? Trabajo con los San Diego Raiders. Buscamos a un receptor.
¿Los Shredders? El mundo es un pañuelo. Soy Kaden. Trabajé con Thomas hace 2 temporadas. Vic Wilson. ¡Y más! Espera, ¿para qué queréis otro receptor abierto si ya habéis recuperado a vuestra estrella? Ese tío tiene un peligro siempre. ¿Cómo se llamaba? Si algo he aprendido en la vida, es a no hablar de negocios con gente que no conozco. Lo siento, colega. No es nada personal. Bill, parece que nuestro amigo necesita algo fuerte para relajarse. Preocúpate de lo tuyo, colega. Ya, que te den a ti también. ¿Pero qué? ¿Eso era cristal templado? Yo quedaría por conocer el secreto de Fiona. Disculpe, he de cerrar el bar un momento. Disculpen, damas y caballeros. La exhibición de este atleta se suspende debido a daños en el... Es nuestra oportunidad para colarnos en las entrañas de este puto circo. No sé si me va a gustar lo que voy a ver. No pasa nada. ¿Cómo te llamas? Tommy. Hola, Tommy. Yo soy Uwe. ¿Qué estás haciendo aquí? Nada. Yo solo estaba aquí. ¿En el despacho de la directora? Venga. Sé que estabas buscando algo. Sí, más o menos. Quería ver si me ha fichado algún equipo, pero todavía no. No es justo. Tengo las habilidades adecuadas, el cromo necesario, soy súper mega rápido. Ya llegará tu día. Solo es cuestión de tiempo, nada más. Es que, bueno, me hago viejo. ¿Tú? ¿Viejo? Pronto nadie me querrá, ni los equipos más malos. Y papá dice que no puedo fastidiarla porque vivimos en Dogtown y una carrera deportiva es nuestra única oportunidad. En la vida no siempre se gana, ya lo sabes. Pero entonces seré un perdedor y todo el mundo se reirá de mí. Escucha, algunas cosas no merecen la pena. Puedes acabar perdiéndolo todo. Créeme, a mí me ha pasado. Sí. Arriba ese ánimo, chico. Todo saldrá bien, ya verás. Oye,
Un chico tan listo como tú seguro que sabe dónde está el terminal de Fiona, ¿verdad? Lo necesito un segundo. Está ahí mismo. ¿No lo ves? Mira tú por dónde. Qué tonto soy. ¿Ves? Yo lo sé todo. Sí, menudo granujilla estás hecho. Venga, alegra esa cara. Y vete antes de que Fiona te vea. Sí, señor. Solo tengo que encontrar... una cosa. ¿Pero qué? Tommy, fuera. Ahora. Espera, estaba buscando tu despacho. Solo intentaba ayudar. Por favor, señorita Fiona. Deja al chico fuera de esto, por favor. Tranquilo, Tommy, puedes irte. Fiona y yo vamos a hablar de cosas de mayores, ¿verdad? Así es. Venga, vete, chico. Somos gente razonable. Seguro que podemos llegar a un acuerdo. ¿Qué quieres? Contraseña del terminal y los datos de todos con quienes has hecho negocios. Transacciones, contratos, acuerdos, el lote completo. ¿Qué pretendes hacer con todo eso? Alguien se ha cansado de que tus clientes no paguen sus deudas. Tengo el deber de proteger mi negocio y a mis clientes. Supongo que eso lo comprendes. ¿Negocio? Vaya jeta. Piensa en los niños. ¿De verdad vas a privarlos de su única oportunidad de tener una vida mejor? Tú sigue arreglándolo, pedazo de zorra. Si escuchas lo que tengo que decir, me gustaría hacerte una oferta. Desembucha y no me vengas con historias. Gracias. Ven, deja que te enseñe algo. ¿Ves esto? ¿Fotos y trofeos? ¿Con eso pretendes convencerme? Mark Elway, 22 años, un jugador de baloncesto excepcional. Mónica Díaz, 25, está en el top 15 mundial de tenis. Y nuestra mayor estrella, Al Ford, campeón de los pesos pesados de los nuevos Estados Unidos con solo 21 años. Supongo que vas a decirme que todo esto es gracias a ti. Yo los ayudé, yo. Y si delatas a mis clientes, el centro se irá a pique y el futuro de esos chicos se truncará. Incluido el de Tommy. Aquí está su expediente. Si me ayudas, lo ayudas a él. Es el tipo de cinismo que merece una medalla. Una de plástico de las baratas. ¿Estás usando a Tommy como moneda de cambio? Todos tomamos decisiones. Te haré una oferta. Una filtración controlada. Te entrego datos de unos cuantos clientes de menor importancia para mí. Quien te paga quiere nombres, datos de transacciones y los conseguirá. Así todos felices. Esos chavales que acaban en la calle con trastornos postoperatorios por los implantes. ¿Crees que colgarán aquí sus fotos también? ¿Qué probabilidades tiene Tommy de conseguir un contrato? Casi ninguna. De los mejores jugadores solo fichan del 15 al 20%. Es muy probable que Tommy vuelva a casa. Sin un Eddie para mantener su cromo, regular sus órganos, y que su cuerpo funcione adecuadamente. Esto funciona así. O llegas a lo más alto o te vas a casa. Pero aún puedes ayudar a Tommy. Su expediente no tiene por qué quedarse en mi escritorio. ¿Cuánto sacáis con estos pobres chicos y sus padres? A diferencia de tu profesión, yo ofrezco la oportunidad de una vida mejor. No gratis, claro, pero los padres conocen los riesgos. Está en sus contratos. Conocerlos y entenderlos son dos cosas distintas. Ve a Night City. Mira a todos esos chicos que vagan por la calle solos. ¿Te atreves a decir que viven mejor que nuestros futuros atletas? Así que eres una buena samaritana, ¿eh? Estoy hasta la polla de tu cinismo de mierda. Dame acceso a esos datos. Tampoco hay que ponerse así. Vamos a portarnos como profesionales. Cierra el pico y dame acceso. Vas a destruir todo lo que he levantado.
Esa es la puta idea. Dame acceso. Ya. Vale, de acuerdo. Te arrepentirás de esto antes de lo que... Márchate, por favor. ¡Me han dado! Mantened los ojos abiertos, esto no ha acabado.
¡Ataque! ¡Otro ataque! ¡Eso no! ¡Corred! ¡Corred todos! Triunfar aquí. ¿Uno de ellos? V, tengo un curro. La inteligencia brasileña me ha contactado. Dos agentes necesitan encontrar a un desaparecido. Como es habitual, hay una pega. Por lo visto, operan sin el consentimiento de su papá. ¿Qué quieres decir? Atención, doctor. Los clientes son agentes de la inteligencia brasileña que actúan a espaldas de su agencia. ¿Y eso? Sobreestimas mis conocimientos, güey. Eso tendrás que averiguarlo por ti mismo. Mucha suerte. Un futuro radiante lleno de días radiantes. Eso si seguís las órdenes como corresponde, claro. Eso es todo por ahora. Cambio y corto. Bienvenido. Bienvenido. Soy Steven Santos, de la Agencia de Inteligencia de Brasil. Sí. Hemos rastreado esos procesadores. Sin afiliación. Estamos ya negociando. Veo. Un momento. Escanearemos tu información. Qué emocionante. A ver qué sale. Quieto, por favor. Parece que sí tienes alguna afiliación. Nómadas Los Backer. Primera vez que lo oigo. Pero bueno... ¿Quién se acuerda de todos vuestros clanes? Espera,
tanta tech y no sale nada del Compeki Plaza? Encriptado. Acceso denegado. Nivel de autorización 4. ¿Quién coño eres tú? Nos lo quedamos. Ana. Podríamos perder la señal en cualquier momento. No podemos ser quisquillosos. Echa un vistazo a la pantalla, V. Hans mencionó que buscabais a alguien. Supongo que será él. ¡Bravo, Merck! Se llama Mark Bana. 37 años, trabajó para la agencia durante 12. Metro 82, pelo castaño, corpulento. Entrenado para el combate. Bana desapareció en Doctal hace 6 meses. Envió una última llamada de auxilio antes de esfumarse. Escucha. Me han dado. Joder. Vienen a por. Refuerzos. Por favor. Su biomonitor volvió a emitir hace unos días. La señal procede de Doctal. Parece que se mueve. ¿Alguna pregunta? Sois una organización tocha. Tenéis mogollón de agentes. No necesitáis mi ayuda. Sí, pero tenemos las manos atadas. Provocaríamos un incidente internacional. Envíanlo a un equipo especial. Oye, ese tal Bana. La grabación lo deja clarito. El chuma palmado. ¿Para qué buscarlo? Ese no ha muerto. No. Tenemos que comprobar esa señal. Se lo debemos. Oye, está claro que vuestra agencia no os ha dado luz verde. ¿Por qué seguís adelante? El puto Hans nos ha investigado. Será Hans cabrón. Es un pro. Cierto. Actuamos por nuestra cuenta. ¿Quieres saber por qué? Cuando Bana desapareció, la agencia lo declaró muerto en combate. No se encontró el cuerpo. Luego la señal volvió. ¿Sabes qué dijeron? Pruebas insuficientes. Los algoritmos indican una probabilidad de supervivencia del 4%. A la mierda los algoritmos. Principios, integridad, ingenuidad. Llámalo X. A ellos no les importa. A nosotros sí. ¿Por qué os importa tanto Bana? Primero, le debemos nuestras carreras. Bana nos metió en la agencia. Y bueno, hay cosas tan injustas que no puedes ignorarlas y fingir que no han pasado. Aquí solo importan 2 cosas. Primero, Bana es nuestro amigo. Segundo, te hemos contratado para comprobar su señal. ¿Está claro? Ya abordaremos los daños colaterales. ¿Hay alguna otra sorpresita por ahí? Por desgracia. Sí. La señal de Bana proviene de Organitopía, el antiguo Museo de Historia Natural de Terra Cognita. El problema es que hay chatarreros pululando alrededor de la señal. Y bueno, hay 2 problemas. La banda la lidera Boris Rybakov, un ex agente de los Spetsnaz. Ese cabrón ha matado gente para llenar un cementerio. ¿Algo que deba saber de Rybakov antes de darle una calurosa bienvenida a Night City? Es un francotirador de élite. 167 muertes confirmadas. Su cyberware incluye implantes oculares vinculados con el sistema de apuntado mejorado de su arma. Aceleradores de reacción, bombas de adrenalina... Y para rematar, tiene que experimentar su biótica. Al parecer es capaz de hackear el cyberware ocular del enemigo. ¿Cómo lo han rastreado los chatarreros? No tenemos ni idea. Vale, chatarreros, un ex-Spetsnaz, un biomón que llevaba inactivo 6 meses... Uf. Nos hace la misma gracia que a ti. Vale, pues todo claro. Vamos al lío. Te envío las coordenadas. Ana te llamará cuando tengas la señal fijada. Encuentra a Bana, por favor. O al menos ese maldito biomonitor. A ver qué puedo hacer.
Me piro una semana y el cabrón dice que ya me ha ¿Qué sabes hacer? ¿Eres tú? ¿Sigues vivo? Después. Estoy herido. Y esos chatarreros. Te lo explico cuando los elimines. Recibido. ¿Dónde estás? Ve a la sala principal del museo. Te guiaré desde allí. Escaneaste primero, gilipollas. ¿Dónde coño está Rybakov? ¡Han desaparecido! Creo que iba adelante. ¿Qué ha sido eso? Ugh!
Perfecto. Ve a la sala principal. Hay un tramo de escaleras detrás. Súbelas. Estoy arriba. Cuidado. Hay un soldado de élite acechando por ahí. Se llama Rybakov. Activa tus ópticas. Soy Ana. Te estás acercando a la señal de Vanna. Sí, creo que está ahí dentro. Vivo. ¿Qué? Vale. Mantendré el canal abierto. Cambio. Tranquilo. Por favor. Deja que te lo explique. Ya me estás contando por qué usas la voz de Vanna. Es un implante que cambia la voz. Tenía que asegurarme de que vinieras. Katia Karelina, soy de Savoy. Era. Necesito la ayuda de tu agencia. Tu gente está a la escucha, ¿no? Te oyen. Vanna, ¿dónde está? Eso ya no es relevante. Vanna está muerto. Vale. Ahora dime cómo lo sabes. Escúchame. He caído en desgracia en Savoy. Están dándome caza. Savoy no deja de perseguirte. Así como así. Eso no responde a mi pregunta. La he escaneado, V. Es especialista en obtención de datos. Una interrogadora. Otra agente, ¿no?
especialista en interrogatorios. Me da que Vanna y tú no hicisteis buenas migas. Está bien. Pillamos a Vanna en Dogtown. Al principio, no sabíamos para quién trabajaba. Durante el interrogatorio quedó claro. Lo mantuve vivo. Le di un tratamiento. Pero luego... no fui yo. ¡Está mintiendo! V, nuevas órdenes. Mata a esa zorra asquerosa y coge el biomonitor. Cambio y corto. ¿Ana? ¿Ana? ¿Qué te está diciendo tu gente? Brasil te quiere muerta. Adivina quién apretará el gatillo. Papá, ¿para qué estamos hablando? Tengo datos valiosos para ti y los tuyos. Seamos profesionales, ¿vale? No son los míos. Los colegas de Vanna me contrataron para encontrarlo a él o su biomonitor. Y ya. No, no, no. Espera. Eres Merc, ¿no? Hacía mi trabajo igual que tú. ¿Lo entiendes? Tengo una propuesta. Escúchame, por favor. Te escucho. Habla. Tengo el biomonitor de Vanna. Si eres razonable, te lo daré. Y también tengo mi equipo escondido en Dogtown. Te daré las coordenadas, ¿vale? ¿Y la trampa? No hay trampa. Dejas que me vaya, ya está. ¿Qué te importa ese tal Vanna? Hecho. Pásame las coordenadas. Enviando. Será mejor que te vayas. Sí, sí. Es pasiva.
Atención, Dogtown. Os habla el teniente. El coronel Bennett. Llega fácil. Y fácil se va. Ya te digo. No obstante, aplaudo tu buen juicio. Hay que pensar con la cabeza, no con el corazón. Tu transferencia está en camino. Trabajo terminado. ¿Estás flipando? ¿Estás jugando con ellos? ¡La has cagado del todo! Ajá. Menuda chota.
visto a Lizzie Wizzy aquí? Un brindis por la inoportuna muerte del joven. ¿Qué tienes para mí? V, eres como Dorothy. Te has adentrado en un reino desconocido y has superado muchos obstáculos para ver la ciudad de Esmeralda de Hansen. Tienes unas metáforas que telita. ¿A dónde quieres ir a parar? A un final feliz, por supuesto. Tu diligente labor merece una recompensa. Tus zapatos de plata personales. ¿Qué zapatos de plata son esos? Un final acorde a nuestra historia, algo que te devolverá a casa a salvo. Cuando lo veas sabrás a qué me refiero, y eso será pronto. Veo que tienes el casting ya hecho. ¿Y cuál sería tu papel en la obra? El de narrador, por supuesto. Se veía venir. Pues nada. Tus zapatos de plata te esperan fuera. Que tengas buen viaje, V. Ha sido interesante, por no decir peculiar. ¿Eso es que damos el tema por zanjado? Nunca se sabe. Por el momento podría decirse que sí, pero no lo convirtamos en un drama. Un último consejo. Guárdate de la bruja buena y de la mala. Hasta la próxima, V. Venga, hasta luego, Hans. Thank you.
problemas. ¿Vas a decirle a la FIA que se metan su oferta por donde amargan los pepinos? Oye, no llames a Reed. Encontraremos otra manera. ¿Qué otra manera? ¿No has visto el mensaje? Quieren borrarme. ¿Tengo que explicarte los pormenores? Venga ya, sabías que iba a luchar por mi vida hasta el final, a cualquier precio. Era evidente para ambos. Llámame iluso, pero nunca pensé que yo sería el precio. Vamos, sube. No hagas esa llamada. Pon en la balanza algo que podría funcionar o no, y una intervención quirúrgica. La cosa está clara, Johnny. Llamaré a Rip Pololo. ¿Estás ya en el punto de reunión? Ya te digo, estoy deseando pasar por quirófano. El pájaro va de camino, no tardará mucho. Así acaba todo, entonces. ¿Qué
¿Qué otra cosa creías que iba a pasar? Es mi cuerpo. También es mi vida. James White's Fear. Usted es V, ¿correcto? ¿Me permite? Es un honor conocer al hombre que salvó a la presidenta del país. ¿A dónde vamos? A una clínica de Langley. Lo esperan los mejores cirujanos. De acuerdo. Gracias. ¿No ha hecho el viaje con vosotros? Está atareado con otra misión. No se preocupe, está en buenas manos. Por favor, entre. El doctor Lozano le hará una evaluación para asegurar su estabilidad. ¿En buenas manos? A ver si es verdad. Lozano. Mucho gusto. Soy uno de los que te van a operar. Empecemos con un escaneo rápido del sistema nervioso. ¿Puedes darme tu enlace personal? Ojalá quede algo que escanear en mi sistema nervioso. El daño es evidente, pero parece que se puede arreglar. Damos paso a una nueva vida. ¿Me abres la puerta? Quiero disfrutar de las vistas. No se preocupe, enseguida estará de vuelta. Nunca se sabe. ¿Me la abres? Me has dado la mano, Vice. Me das el gusto. Carne humana más fiable del capitalismo tardío. Ya sobreviviste una vez. Harías bien en recordarlo si vuelven a arrojarte aquí. Ya me las arreglaré. Habré cometido deslices, pero en esto...
estas últimas semanas he aprendido un cojón. Qué interesante. Porque yo veo a alguien que ha llegado hasta aquí sin aprender un carajo. Felicidades. Enorgullécete de lo que eres ahora. ¿Qué cojones quieres de mí, Johnny? Reconocimiento, decencia, una pizca de arrepentimiento y una disculpa. ¿Quieres que me disculpe por elegir salvar mi propia vida? No, V. Por elegir cargarte la mía. Te has pasado toda la vida en la parra, mirándote el ombligo y nada más que el ombligo. No tienes derecho a echarme la bronca, Silverhand. ¿Quieres que me comporte? Como si esto fuera un trámite. Como si fuéramos a echarnos una siestecita. Aunque solo uno despertará de ella. Lo siento, Johnny. Siento que no puedas despedirte por todo lo alto, como tú querías. Sé que no es justo para ti. Solo lo dices por cumplir. Puede ser, pero quería que lo supieras. Podíamos haber sido unos chums del copón en otra vida. A saber qué se ha torcido en esta. Si es que éramos tal para cual. Unos ceporros de cuidado. Siempre anteponíamos nuestros principios. Creo que eso es lo que más respeto de ti. Que no das tu brazo a torcer. Me alegro. De lo que habríamos sido capaces si le hubiésemos dado al coco juntos. Sin segundas. Hay picos en las lecturas. Emociones fuertes. Queremos que tu cerebro esté tranquilo. No se sabe cómo lo puede afectar el estrés. Llegó el momento, chavalín. Eso parece. ¿Crees que podremos hacer de tripas corazón y perdonarnos? Sí. Sí que puedo. ¿Y tú? Creo que también. V, quería hablar contigo. ¿Estás ahí? Me asustaste, ¿lo sabías? Creo que tuviste pesadillas. Gritaste un par de veces. No sé qué haría sin ti. Cuídate, Ume. No quisiera cagarla. V, no estaba soñando. Eran recuerdos. ¡Despierta, V! El afterlife. ¡Qué lindo, Francisco! Está abriendo los ojos. Creo que puede verme. V. ¿Puedes oírme? Creo que... sí. Y puedo hablar.
¿Eres tú? Te veo como cambiado. Hasta pareces otro. Si pasas en Langley lo suficiente, te acaba moldeando. Yo no soy la excepción. ¿Las vistas están chulas? ¿Cómo? Por la ventana. Ajá. Mucho verde, tranquilidad, los pájaros cantan. Te sorprenderá. Decían que estrenabas curro y responsabilidades. Que tenías mucho lío y poco tiempo para mí. ¿Quién lo ha dicho? ¿Cuándo? Vais, en el pájaro. No estabas ahí. Ya, es que no tenía ninguna razón para estar ahí. Pero ahora siento que te lo debo. ¿Cómo sabías que me despertaría ahora? Era el pronóstico del médico. Si no despertabas hoy, lo harías mañana a más tardar. Empezaron a ponerte a punto hace unos días. Fue un proceso minucioso. ¿Cómo te trata la vida? Pues mucho papeleo. Entrenando reclutas. Nada del otro mundo. Veo que no estás en tu elemento. Tampoco es que pueda trabajar en primera línea. Ya no. Cuenta, ¿cómo estás, Omi? ¿Al final salió todo bien? Llevo ya un tiempo apartado del caso. Lo único que sé es que sigue viva. Bonita bienvenida. Faltan las flores y la tarjeta de que te mejores. Si estoy aquí, es que todo ha ido como la seda, ¿no? No es tan sencillo. Los médicos te salvaron. ¿Estás vivo? Se viene girito dramático. Así es. La extracción del engrama fue un procedimiento muy invasivo para tu sistema nervioso. ¿Me he cargado a Johnny para seguir en las mismas? En las mismas no. Estás vivo. Tus neuronas ya no pueden soportar la mayoría del cromo. Tu cerebro aún puede usar tu enlace personal y los coprocesadores básicos, pero los implantes de combate te matarían. Lo siento, V, pero debes despedirte de tu vida anterior. Y eso no es todo. Te has perdido 2 años. Estamos en 2079. ¿Estás de coña? Créeme. Ojalá pudiera decirte que todo salió bien. ¿Hostias, 2079? ¿Me estás vacilando? ¿Es una broma pesada? Dime que lo es. ¿También puedes admitir que no lo sabes con certeza? Lo que sea... Desearía poder ayudarte, V. Pero no puedo. Siempre igual. Joder. Todos quieren ayudarme. Pero al final nadie puede. ¿Por qué? ¿Te encuentras bien? Necesito... aire. Las piernas son un flan.
No me tengo ni en pie. Han pasado 2 años, sube. Mi sistema nervioso está tocado. Increíble. ¿Por qué no usaron nanobots? Parece que la matriz neuronal redujo tu capacidad de regeneración celular. Lo intentamos todo, de verdad. ¿Y qué pasa con mi cromo? Desactivaron tus implantes. Tenían que hacerlo. De lo contrario, no habría sobrevivido. Este sitio ya me agobia. ¿Cuándo podré volver a Night City? Hoy, si es lo que quieres. Pero antes deberías preguntarte... Puta madre. ¿Y mis cosas? V, escúchame. Tu cuerpo ya no volverá a ser el que era. Y Night City es una ciudad que ahora te viene grande. ¿A ti qué más te da? Estamos muy agradecidos por lo que hiciste. Podemos darte trabajo aquí, en Langley. ¿Y qué tendría que hacer? ¿Ser tu secretario? ¿Tu recadero? Sé que quieres ayudar, pero sabes de sobra que a mí no me va eso. Lo que sé es que sería mejor que no trabajaras a pie de calle. Esta vida no es para mí. Pero podría serlo. Ahora que no tienes otra. Por favor, deja de fingir que te importa. Tú no quieres que esté aquí. Ni yo tampoco. Me vuelvo a casa. A Night City. Ah, claro. Tú mandas. Cuando sepas a dónde quieres ir, llama a la enfermera. Pero si cambias de idea, ya sabes dónde encontrarme. ¿Reed? Esta movida. ¿Hicimos lo correcto? ¿Podíamos haber mejorado algo? No lo sé, V. No quiero ni pensarlo. Me da miedo la respuesta. Ha llamado a Panam Palmer. Lo sentimos, el cliente ya no se encuentra en un área operativa. Por favor, deje un mensaje o llame más tarde. Es a Panam. Adivina quién ha vuelto de unas... vacaciones forzosas. Vale, me dejo de bromas. Te estarás preguntando dónde me había metido. Puedo explicarlo todo, de verdad. Pero prefiero hacerlo en persona. Lo que quiero decir es que... no quiero estar solo en este momento. Llámame cuando puedas. ¿Vale? Nos vemos pronto.
solo lo voy a decir una vez. No estoy de humor para bromas, así que... ¿Qué pasa, Vic? V, ¿eres tú de verdad? ¿Qué pasa? ¿Ya me dabas por perdido? La verdad es que hice algún que otro brindis simbólico por tu muerte. Pero, ¿cómo has...? ¿Por qué? Conocí a una Netrunner que me metió en una OP de la FIA. A cambio, me prometieron curarme con la tech de dicha runner. Y funcionó. Aunque también había letra pequeña. He estado 2 años en coma. ¡Cielo santo! Es un huevo de tiempo. Ya ves. Pero bueno, me salvaron. Y puedo empezar de cero. Eso sí, el cromo ya no me vale. Ni siquiera un potenciador muscular. ¿Ese fue el pronóstico? ¡Qué derrotista! Algo se les habrá escapado, fijo. Ven a verme, V. Voy de camino para verte. ¿Estás donde siempre? Sí, por decirlo de algún modo. Nos vemos ahora. Ya conoces la dirección. No me jodas. Soy yo. River. ¿Quién? Pues... V. ¿Quién si no? ¿Quién si no? Menos humos, anda. El V que yo conocía no se habría tirado 2 años sin dar señales. ¿Cómo pensabas que iba a responderte? No sé, con un... Coño, me alegro de que sigas vivo. Tienes razón. Perdona. Me alegro mucho de que estés de vuelta. Confieso que sigo cabreado contigo. River, he estado en coma. Acaban de despertarme. Oh, joder, V. Lo siento. Y yo comportándome como un capullo integral. Olvídalo. Yo también estaría mosca en tu lugar. Pero no es solo por ti, V. Tengo otras movidas. ¿Qué ha pasado? Necesitaba dinero para la terapia de Randy. Así que hice un trato con Trauma. Les vendí algunos trapos sucios de policías a quienes querían trincar. Joder, River. Me siento fatal. ¿Podemos vernos? Ambos lo necesitamos. Ya es demasiado tarde. ¿Cómo? ¿Que no quieres verme? Mira, ya no soy el mismo de antes. No soportaría mirarte a los ojos. A ti, no. ¿Pero qué cojones digo? Mira, tengo que colgar. Un momento, River. No manches. Hola, Jude. V, ¿dónde te metiste, Chum? En una clínica del gobierno. Me han operado. Es largo de contar.
Debe haber sido una operación larga. Horrible. Y con mucha sangre. He estado casi todo el tiempo en coma. No contaba con ello. Órale, V. Pensé que no te volvería a ver. Sí, ya debería estar fiambre. Pero al final, conseguí extraerme el biochip. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Te sacaste a Silverhand? ¿Ya vas a ser solo tú? Para toda la vida. V en todo su esplendor. ¿V? Eso es más que Nova. Es muy chido saber que algunas historias tienen un final feliz. He sufrido unos contratiempos. No me recuperaré del todo. Sí, estoy vivo, pero no sé qué hacer ahora. ¿Neta? ¡Qué mierda! En verdad lo lamento, V. Espero que lo resuelvas y que te mejores. Había pensado en hacerte una visita. Pedimos unas pizzas y charlamos. Es que cambiaron muchas cosas. ¡Qué guay! Un cotilleo. A ver con qué me sales. V, estoy en Pittsburgh y me casé. Si alguna vez visitas la otra costa, ven y nos echamos una cheve, pero ahora no puedo ayudarte. Hostia. Sí que me he perdido cosas. Ya sabes, si no te hubieras esfumado, jamás habría salido de Night City. Ni conocido a Bianca. Igual debí haberme pirado antes. Oye, no me refería a eso. Pues nada. Adiós, Judy. Espero que volvamos a coincidir. Yo también, V. Buena suerte. ¿En qué puedo ayudarlo? ¿Puedo coger un vuelo a Night City? Por supuesto. El VA está listo y a la espera. Iré a recogerlo. Qué bien verte por fin en pie. ¿Cómo me alegro? Sí, es perfecta. Justo lo que tenía en mente. A Vic le encantará. Perdona. Estaba en la inopia. No pasa absolutamente nada. Night City puede llegar a abrumar a los recién llegados. ¿Puedo preguntarle cómo se siente? Como un apestado. Antes me sentía un pilar de esta ciudad. Y ahora me trata como si fuese un jodido guiri. Mis más sinceras disculpas. Como solo nos habíamos visto en una ocasión, he dado por sentado que no es de aquí. En efecto, Night City ha sufrido bastantes cambios. Ya nos conocíamos de él. No te acuerdas porque reinicié los datos.
si usted lo dice. ¿No me crees? No tengo razones para desconfiar, señor. Solo tengo la opinión de que esa información es del todo irrelevante. Macho, hace tiempo que no aparezco por aquí. ¿Qué más ha cambiado? Lo más sustancial es que Arasaka ya no lleva el grueso de sus operaciones en Naisi. Imagino que estará interesado en escuchar las últimas noticias. Procederé a encender la radio. Pasamos a la pregunta de la semana. ¿Qué ha pasado con Yorinobu Arasaka? Un dragón domado. Un placer tenerte con nosotros. Gracias por invitarme, Stan. Hace poco, un portavoz de Arasaka anunció que Yorinobu había... Ya puedes apagarla, gracias. Es verdad. Como desee. ¿Qué razón tenía Saburo? El clavo que más sobresale de la pared se lleva más golpes. Que no le apasionara ni contemplara la idea de dirigir una corporación con eficacia. O a lo mejor la peña recurre a teorías conspiranoicas para explicar lo paquete que era. No lo podemos descartar. Arasaka está contra las cuerdas, ¿eh? Eso parece. Las demás corporaciones enseguida se afanaron en ocupar la vacante. Pues nada, Johnny. Tu deseo se ha cumplido. Arasaka se va a pique. Lástima que sea como la Hidra. Le cortas la cabeza y aparecen otras tres. ¿Se está dirigiendo a mí? No, solo hablo en voz alta. Tú ni caso. Gracias por elegir el servicio de la Main. Esperaré a que te vaya bonito. Un último apunte, con su permiso. A todos se nos agota el combustible, pero no por ello el viaje se disfruta menos. ¡Oye, tú! ¡Espera! ¿En serio? Vamos a... Tú no eres de por aquí, ¿verdad? Bienvenido a nuestra clínica de Zetatec. ¿En qué puedo ayudarlo? ¿Está aquí Misty Olszewski? No hay ninguna empleada con ese nombre. Hace 2 años Misty trabajaba aquí. Algo sabrás. Es una nueva sucursal. No llegué a conocer a la anterior dueña. ¿Qué es esto? ¿Y las campanas chinas, el incienso y las velas? Seguro que encontrará todo eso en otro establecimiento. Me has entendido mal. Esto antes era una tienda llamada Esotérica. Pues me temo... que ya no. Vengo a ver a Víctor. ¿Puedo pasar? ¿Tiene usted cita? Sí, en privado. Ah, cierto. Acabo de ver la nota. Dese prisa. El próximo paciente estará al llegar.
Vic. Me alegro mucho de verte, Carcamal. V, ¿cuánto tiempo hace? Seguro que para ti ha sido más. Estás cogiendo la mala costumbre de volver de la tumba. Pensaba que ya no volvería a verte. No sigas, que voy a echar una lagrimita. ¿Y qué tiene eso de malo? Traigo un regalo. Tenemos prohibido beber dentro de la clínica. Podrían amonestarme. Espera un momento. Es la misma que Jack y yo los hincamos en el combate por el título de peso medio. Malón contra Cano. Lo recuerdo como si fuese ayer. Es lo que tienen los recuerdos, que te anclan. Ah, qué tiempos aquellos. Y es que todo ha cambiado. Ahora ya que no está... Ni la tienda de Misty. Con todos sus potingues. En fin, siéntate, anda. Oye, ¿qué es de Misty? Ella se mudó hace no mucho. Bueno, de vez en cuando se deja caer para recoger alguna caja con sus cosas. Aunque cada vez tarda más en aparecer. ¿No vamos a brindar? Calma, ya habrá tiempo. Primero vamos a arreglarte. ¿Qué es lo que tienes en mente? Vamos a hacerte un escaneo propiamente dicho. Tranquilo, no tardaremos nada. ¿Crees que va a funcionar? No quiero hacerme ilusiones. Todo irá bien. Hazme caso. Dime, ¿qué se siente al volver al mundo de los vivos? He perdido, Vic. No sé qué hacer. Mis planes, mis sueños. Sigues con vida. Si no puedo rendir en lo mío, ¿qué importancia tiene? Ya no volveré a ser el que era hace 2 años. Tú ya me entiendes. ¿A qué te refieres con eso exactamente? ¿Qué le ha pasado a tu clínica? Parece más fría, menos hogareña. ¿Y no te estarás refiriendo al aire acondicionado nuevo? Ya sabes a qué me refiero, Vic. ¿Qué quieres que te diga? Son los estándares corporativos recomendados. Hay que cumplirlos. Es lo que hay. Aún así, diría que logré conservar algo de independencia. Hablo de Zetatec. ¿Cómo te echaron el guante? Pues con presiones e incluso amenazas. Resistirse al cambio parecía... inútil. ¿Y eso? ¿Te veías incapaz de hacerlo? Un día me di cuenta de que podía perder mucho más si me plantaba en firme. Ya intentaron comprarte antes. Y tú siempre les dabas largas. ¿Qué ha cambiado? Que estoy cansado, V. La marea es tan fuerte que ya no puedo seguir resistiéndome. Si mal no recuerdo, tus antiguos clientes no tragaban a las corpos. ¿Aún se dejan caer? He perdido el contacto con la mayoría, muy a mi pesar. Es como si ya habláramos en otro idioma. Vaya, ya veo. Tenía la esperanza de que me dijeras otra cosa.
Paco me dice que Misty no estaba por la labor y que por eso se piró. ¿Te importa que cambiemos de tema? ¿Me equivoco? Ella es muy sensible. Y con los cambios tan desagradables que sucedían en su entorno, dejó de sentirse a gusto y con motivo. La echo de menos. Espero que le vaya bien. Ojalá nos vaya bien a todos. Qué gracia. Yo estaba cagado con la idea de morir. No sé qué tiene eso de gracioso. Lo que debía haber temido era que muriera todo aquello que conocía. Y pensar que Johnny despertó medio siglo después. Cuando te haces mayor, empiezas a aceptar las cosas como son. Así no te regodeas en la sensiblería. Siempre has sido prudente y tus sueños eran asequibles. No puedo decir lo mismo de mí. Date tiempo. Si tú lo dices. Vale, tu torso está bien, pero que muy bien. Ahora vamos a ver la corteza motora. Qué mal ha sonado ese uff. Es la primera vez que veo algo así. Tu corteza no parece responder a las señales de los implantes. ¿Y si reinstalara el firmware del puerto neuronal? No, eso sería... ¿Y si pruebo con señales binarias? No, podría sufrir un shock y morir de paso. ¿Dijiste que podías hacer algo, Vic? Me he equivocado. Lo siento. Mira de nuevo. V. Algo se te ocurrirá, Vic, que estoy convencido, por favor. He hecho lo que he podido. No hay dónde rascar. Lo siento, V. O sea... que... se acabó. Has sufrido cambios, pero sigues vivo. Mírame, yo también he tenido que amoldarme, pero sigo haciendo lo que me gusta. Han pasado 2 años. Tal vez tú no te des cuenta, pero para mí fue ayer. Y hoy veo que no eres feliz. Solo finge ser el mismo de siempre. ¿De verdad lo crees? Vector, rápido.
He tenido un problema y necesito una intervención. Mi... Oh, ¿vas con retraso? Ahora no puedo, Tyler. Pásate mañana. ¿Que me pase mañana? Es mi amigo. No está asegurado. Vuelve más tarde, por favor. Esto me toca de cerca. Por si no lo sabes, te debes a un contrato. Tyler, por favor. Vector. ¿Es colega tuya? Más bien, una clienta. Son los únicos que vienen. Vector, ¿qué es para hoy? Oh. Bueno, yo ya me iba. Así que... V, no sabes cuánto lo siento. Vector. Oye, ven a verme cuando quieras, ¿vale? Por supuesto, ya me pasaré. Cierra la puerta al salir, ¿quieres? Tengo que ver qué le pasa a Tyler con las prisas. Veo que os habéis metido en un follón de narices. ¿Eso, Jimmy? Es una corporata. ¿En serio, tío? Relaja. Venga, la pasta. Ya estás tardando. No soy ni traje, ni corpo. ¿Me tomas por idiota? Acabas de salir de una clínica de Z-Tech. Lo sé, Dis. Va, afloja. No es el mejor momento, chumba. Me suda la polla. La pasta, venga. Nada, que no te enteras. Soy nómada. ¡Oh, mierda! Por aquí hay un montón de espectros. ¿Eres Raffen? Mejor me lo pones. ¡Pum! ¿V? Pero... ¿Qué te ha pasado? ¿Misty? Despacio. ¿Puedes ponerte en pie? Coño, si te veo por la calle, no te reconozco. ¿Llevas la chaqueta de Jackie? Sí. Tú estás igualito. Algo más escuchimizado, pero... Ya. Me quedé congelado en el tiempo. ¿Qué hay de ti? ¿Estás bien? ¿Qué haces tú aquí? Me dijeron que habías cambiado de aires. Pues sí. Solo estaba ultimando unas cosillas. Pero dime, ¿qué te ha pasado? Sinceramente, estoy de puta pena. Dos panolis de mierda acaban de apalizarme. Pero, ¿por qué no te has defendido? No he podido. Si yo te contara... Oh, ¿ha sido cosa del Relic? Sé que debería estar preocupada, pero... me alegro muchísimo de verte. Te he echado mucho de menos, Misty. Aunque parece que fue el martes cuando te vi. 2 años, nada más. Un parpadeo para el universo. Habrá sido duro para ti, pero los baches, como todo en la vida, son pasajeros.
Razón no te falta. Pero ahora mismo me está costando la puta vida. Ya lo has visto. Ni siquiera soy rival para un par de mataos. ¿Cómo voy a salir adelante ahora? Aprendiendo a vivir como nosotros. Evita los callejones oscuros, huye cuando oigas disparos. No tiene más historia. ¿Ese es el pan vuestro de cada día? Bienvenido al mundo de los mortales, sube. Mi taxi está al llegar, pero aún podemos hablar un par de minutos. No sabes cuánto te he extrañado. ¿Vas a ver a Víctor antes? Decía que no aprobabas estos cambios y decidiste ir por libre. ¿Ah, sí? Curiosa forma de decirlo. En verdad le dije que se había ablandado y que no pensaba seguir sus pasos. ¿A dónde vas? A una terminal de Orbitaler y luego a Polonia. A vivir en un bosque muy, muy antiguo. ¿Un viaje de autodescubrimiento? En realidad voy a trabajar. Organizaré excursiones y cobraré a los senderistas por dar de comer a los bisontes. Necesito desconectar de la ciudad, de las multitudes. Eres la última persona que pensé que se piraría de Night City. Si yo te contara, ¿sabes qué fue lo que me motivó a irme? ¿Que Vic firmara con ZTEC? No, no es eso. Aunque fue un mazazo. No sabes la bronca que tuvimos. Un día, mi herbolario favorito echó a arder. Fui allí a comprar salvia apiana y en su lugar me topé con un amasijo carbonizado. Entonces me di cuenta de que ya nada sería como antes. Jackie se había ido. Tú te esfumaste. Justo después, decidí cerrar Esotérica. Si yo había perdido el equilibrio, ¿cómo iba a ayudar a los demás a encontrarlo? Lo siento, Misty. Ojalá pudiese ayudarte, de verdad. Ya lo has hecho, al mantenerte con vida. Joder, Misty. Gracias. Lo mismo digo a V. Te agradecería una calada. Toma. ¿Sabes? No te hacía yo con un cigarrillo en la mano, Misty. Me calma los nervios. ¿Qué falta me hacía? No sé qué será de mí, Misty. Tampoco sé qué hacer. Ya nada tiene sentido. Yo estaba igual ayer. Había perdido la esperanza de que algo bueno volviera a pasar. ¿Y ha pasado? Descubriendo que un viejo amigo sigue vivo. La FIA me ha ofrecido curro. Pues no es mal sitio para asentarse una temporadita. ¿Qué opinas tú? Que la vida en la OFI sería como una jubilación anticipada. Bueno, al menos jubilarse sería descansar. Aún creo que tienes opciones. Y muchas. ¿Sabes qué? Tienes razón. Es tontería rendirse. ¿Y si me metiese a Fixer, por ejemplo? Lo primero que necesitas es cambiar el chip. De lo contrario, olvídate. Eres un rostro más entre la multitud, V. No lo olvides. Un rostro más entre la multitud. En fin, ¿tienes algún sitio en mente o vas a buscarlo? No lo sé, Misty. Siento que me he encallado. Que sí, que puedo dar media vuelta y elegir otro camino. Pero no estoy preparado. Aún no. Lo que elijas, disfrútalo, que para eso eres libre.
cuando te decidas, espero que encuentres la felicidad. Mi taxi va a llegar ya. ¿Me acompañas? ¿Volverás alguna vez? Ya veremos. Prefiero no adelantar acontecimientos. Eso es que no. Pues no. No lo creo. Eso espero. Por cierto, V, ¿aún tienes el colgante que te di? Oh, pues creo que lo he perdido. Deja, no lo busques. Ya no tiene importancia. V, así que has conseguido derrotar al biochip y, de paso, a Johnny.